muy pocas cosas de las actividades del ser humano podrían no ser cambiadas a través de la música. Yo creo, desde un principio en este movimiento, como una herramienta transformadora de la sociedad. La sombra de la palmera, donde se juntan por primera vez los músicos que van a estar en el escenario y en donde ellos deciden quién va a hacer qué cosa y de qué manera para interactuar de tal manera que se que funcione todo sobre el escenario. Podría yo proponer si lo hacen también y si no lo hacen, ¿por qué no ustedes? Ver cómo es la disposición de Orquesta Errante y en función de eso ver si podemos utilizar. Si viera la buena onda que se ve ahí, es increíble. Todos ponen lo mejor para compartir. Es realmente un placer. Compartir ese momento, te puedo asegurar que es un placer. El género jazz es creatividad pura. Y segundo, el ámbito que crea, ¿no? Crea el compartir de los músicos. Eso, aunque no parezca claro, siempre en las presentaciones de cada uno está lo que le aporta el propio ambiente al músico. Es un medio de comunicación muy importante. En todas partes del mundo, un festival de jazz es un evento importante por lo que aporta. En este caso, Jazz Al Cairo no se queda fuera. Y podemos decir claramente que está comparado con cualquier evento de primerísima categoría a nivel mundial.
oportunidad de conocer gente nueva. Nosotros acá estamos en una comunidad de 40.000 habitantes y van a venir más de 300 músicos. La oportunidad de puede dar a veces tres músicos, te facilita o te da la oportunidad de conocer sus amigos y terminás, cuando tenés tres, terminás conociendo 25. En mi casa se han quedado más de 70, 80 músicos y no convivimos y no hemos tenido pero ningún problema. Fiesta, sí. Ellos les gusta tocar, a veces alrededor de un asado, ya se arma un concierto con el instrumento que sea. Recuerdo al Pelao Menese tocando la batería con una en el fondo de una olla y con una tapa, en uno de esos asados. Uno los ve realmente convencido y les encanta tocar. Sin embargo, vienen a tocar gratis. Se les da para unos pequeños gastos que hace la organización, porque también es un espectáculo gratuito. Pero es muy importante saber que todos los músicos no vienen interesados en una retribución económica. Eso la comunidad de Mercedes lo sabe y lo valora mucho. Ese fue el primer festival, que me acuerdo que tocaba ponerle un martes y después tocaba el domingo, entonces me tenía que venir, pero pedí para a ver si me podía quedar toda la semana porque me pareció increíble el encuentro, y bueno, cómo te trata la gente, está buenísimo. Y desde ahí voy todos los años, son como mis pequeñas vacaciones, está buenísimo la idea y ojalá que se siga haciendo y que se contagie todo el universo. Thank you.
casa. Cuando uno llega a Mercedes ocurre algo que no me pasó en ningún otro lugar, que es que vos llegás a la ciudad y ya todo el pueblo está un poco en función del músico. Saben que sos músico o porque te conocen de verte varios años seguidos o porque te ven con el estuche y el instrumento encima. Entonces, siempre cuento la misma anécdota. Uno de pronto no tiene previsto en qué se va a trasladar desde el lugar donde está alojado hasta la Manzana 20, que es donde se realizan los conciertos. Pero basta salir a la calle con el estuche y un auto se detiene de la nada, que justo pasaba para ir a la carnicería, y te dicen, ¿te llevo? Y es increíble, porque el pueblo, la ciudad, la gente está por dentro de lo que está pasando y como hermanada con los músicos. Es maravilloso. Muchas gracias. Por ejemplo, este año me encontré con músicos de Francia que estaban interesadísimos por tocar la música de acá, aunque no entendían nada y yo no entendía nada de la música de ellos. Nos pusimos a tocar en una calle y yo no sabía los nombres, hablo muy mal inglés y bueno, pues ya se generó una comunicación que fue brutal. Y bueno, para mí eso realmente es una gran fiesta. Y bueno, más allá de todo, que la gente que está ahí se acerque y disfrute con eso. Yo muchas veces me cuelgo tocando el vibráfono y veo que la gente, pienso que a veces la gente se aburre, mira y está sonriendo o se está moviendo, o hay un nene chiquito que ya se está aplaudiendo o moviendo el pie, ya es lo más importante. Ahora nos gustaría agradecer mucho, mucho, mucho a ustedes todos, de todo corazón. Es un honor estar aquí, es muy, muy lindo este festival y deseamos a todos un buen festival y que se repita todos los años para todos siempre. Me gustaría agradecer especialmente al equipo todo que trabaja en Jazz a la Calle con tanto amor y tanto cariño. Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou referindo? Porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Ah.
quiero hacer algo. Quiero poner un granito de arena para contribuir en la medida que pueda a través de esta herramienta para esa sociedad amorosa, tierna, a la cual yo creo que sí, que se puede. Y ahí viene el movimiento cultural Jazz a la Calle. Y ahí es donde entra la música. En mi caso, yo puedo colaborar de esa manera. Que a través de este elemento, de esta herramienta sensibilizadora, puede llegar a chicos, a jóvenes y adultos. Y es ahí donde está mi compromiso, y el compromiso de muchos compañeros con los cuales transito a diario este tipo de filosofía.
Se o rádio não pega, a avenida parada, porque a cidade alagou. A louça tá suja, novela tá chata, a fofoca tá brava, e o gato fugiu te vira. Que o mundo não gira se ninguém der corda. Te mexe, que não é de graça que tudo acontece. Esto es un trabajo que han hecho desde el principio, haciendo audiciones, haciendo que la gente se meta y se profundice en esas clínicas, en esos talleres, niños tocando instrumentos de viento. Es toda una movida increíble que, bueno, cuando uno termina ahí arriba del escenario tocando, todo eso se siente, ¿no? We'll be right back.
se trata de que el jazz, esa música que aparentemente no es nuestra y que tiene ciertas implicancias intelectualmente difíciles, no es el elemento fundamental de esto. Es otro que hay por detrás. Todo lo que crea un fenómeno musical cultivado en el tiempo, con cuidado, con detalle, con participación de figuras fundamentales, con una intención de mejorar año a año, es lo que estamos viendo, va a crear, entre otras cosas, músicos, sensibilidad musical y una ciudad más amorosa, no te quepa la menor duda. Thank you.
Silvio, muy amables, muy simpáticos con nosotros también. Espero que cuando fueren a mi país, a Brasil, podamos recibirlos de la misma forma, cariñosamente. Muchas gracias, François de Lima Cuarteto. Gracias. A mí me parece que si todas las personas tuvieran esa capacidad de comprender la importancia de tocar un instrumento musical y tener un lugar en la gran orquesta de la vida, las cosas serían absolutamente diferentes. Thank you.